Colombia. Irá por todo en este enfrentamiento de cuartos de final. No es algo extraordinario para el equipo, pero llegar a este punto genera confianza. Una recompensa definitiva a lo que parecía un sueño distante al inicio del torneo. Ahora, súbitamente, todo es muy real. Y hablamos de algo que el club siente al alcance de su mano para agarrarlo. Es el momento adecuado para triunfar, para demostrar que tienen las armas suficientes en busca de la gloria durante esta batalla. Extraordinarias estampas al interior del Mineirao. Mantiene su personalidad original a pesar de las recientes remodelaciones. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego empezar el partido. Ni se esperan. ¡Atención, que viene el gol! ¡Ni modo! Agarrado en fuera de lugar. Fernandinho. La mete por ahí. Recibe el balón. ¿Dónde diablos se metió el disparo? Casi les cuesta el gol. Buena determinación. Presionó y presionó hasta que forzó el error del rival. Un pase fuerte hacia adelante. Le pega desde ahí. Puso a prueba al portero. ¡Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar! Arriba de puntos el guardameta. Muriel la juega hacia atrás y volverán a intentarlo. Tiene una linda chance. Impresionante disparo. Bajó muy bien en esa jugada. Fue muy bueno defendiendo. Es el tipo de disciplina que lo hace un jugador completo y distinto. Y pienso que es una tendencia que está evolucionando. Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre. Lerma se emplea a fondo en el costo. ¡Le pegó directo! ¡Qué majestuosa jugada! El gol se veía inevitable en este mano a mano. Nunca pierde de vista al portero y por eso sabe en dónde está parado. Definió con muchísima seguridad. Dieron el primer golpe y fue certero. Y va para adelante. Falta. Una decisión fácil y justa al final. Ya lo tiene por la derecha. ¿Y ahora qué sigue? Intenta filtrar. Esta es muy buena. Atención con el disparo. Golazo tremendo. Realmente están metiendo mucha presión. Así es como se castigan los pases errados en medio campo. Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada a que esto terminó en gol. Gran contra de Colombia.
el equipo estiró la diferencia a 2 goles. Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento y seguramente buscarán hacer mucho más. ¡Dispara desde aquí! Ese error por poco les cuesta muy caro. Tiene un largo trazo hacia adelante. Se la sacó al rival. Busca a su delantero. Arremete con... y le pega portería. Una falla más increíble. Ha estado generando muchas oportunidades de gol, lo que presagia sin lugar a dudas algo bueno en su favor. Y juegan hacia adelante. Ahí viene. Pelota con... ¡la agarró sabroso! ¡Gran salvado del guardameta! Se come la tajada y bueno, la verdad es que el intento valió la pena. Atención, esta puede ser buena, tiene mucha habilidad. Se apresura para alejar el balón. La intenta de volea. Ahí va otra vez. Fue un buen esfuerzo, pero no bastó. Más cerca no se podía estar, directo a gol, pero pegó en el poste. Fernandinho. Esta es la buena. ¡Fierrazo descomunal! Esa seguro terminaba en gol. Cuadrado. Aprovecha el espacio abierto. Desde ahí pueden vestir. ¡Va a disparar! ¡Le quedó el remate! ¡Vaya gol! ¡Otro más! Ahora arriba por 3 goles. Seguramente el juego lo han ganado. ¡Le pasó el guardameta! ¡Una infamia absoluta! ¡Y ahí está su castigo! Este portero no se puso los dedos en los guantes. ¿Cómo se le pudo escapar una pelota así? El partido está 3-0 ahora. Se esfuerza y sigue corriendo. Arremete hacia adelante. ¡Impactó el balón! ¡La metió hasta el fondo! ¡Golazo en las profundidades de la red! Metieron otro en cuestión de minutos. Una exquisitez de jugada, la hizo solito. No se escatimó nada en esa jugada, se vieron rápidos para penetrar el área y en cuanto a su remate, bueno, ¿qué más se puede pedir? Podría estar haciéndolo todo el día. Ya lo puedo decir, partido liquidado. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado. ¡Oportunidad de gol! Así se salva la portería. Necesitan toda la suerte del mundo. Quizá estos pases tan largos es lo que les hacía falta. ¡Qué buena salida! Arias. Y va para adelante. William.
Sigue avanzando. Ese disparo nos dejó perplejos, doctor. ¡Ay, portero, señores! Supo aprovechar el espacio por el medio. Eso lo dejó solo contra el arco rival. Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio. Rodríguez, sin duda apuntará al campo contrario. Tengo la certeza de que... ¡Lo intenta de cabeza! Salen sanos y salvos del peligro. Cuadrado. De primera intención. Cerca del palo izquierdo, a nada se quedaron. Estaba enfrente de la portería y todo mundo, compañeros y extraños, esperaba que anotara. Busca colarla. Aquí hay una posibilidad. Buscó el poste derecho y el balón se fue. Justo enfrente de la portería, nefasto. Tenemos otra modificación de forma consecutiva. Recibe una cálida y bien merecida ovación por todo su esfuerzo. Créanme. Estos fanáticos no son nada fáciles de complacer, así que este hombre puede estar sumamente orgulloso y contento. ¡Avantis para el arco! ¡Qué impacto brutal! ¡Una definición extraordinaria! ¡Ese fue un remate sensacional! Así se consuma la destrucción absoluta, doctor, si es que no ya había ocurrido. Tiene la mesa puesta para ampliar su diferencia de goles y no la están desaprovechando. Tienen el partido totalmente controlado. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Intenta probar suerte. Excelente el arquero en el fondo. Está claro que estos hombres quieren aprovechar el desorden que hay en defensa. El portero se puso... Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Señor Martinoli, no tengo miedo a reconocer. La verdad es que no me lo esperaba. Aún así, no me quejo porque ha sido un partido muy bueno con un resultado inesperado. Pero, por favor, no me estés pidiendo que haga predicciones. La verdad, doctor, se espera que alguien tire la toalla en el complemento porque esto es una masacre. Y comienza el complemento. Y cuidado porque los tomaron por sorpresa. ¡Atención que ya le pegó! ¡Qué anotación! ¡Un gran gol! Y la masacre continúa sin parar. ¿Qué sigue después de humillación, señor Martinoli? Van a tener que ir a terapia todos. Sale el balón y llega el momento de hacer cambios. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. No podrán ir más lejos. Busca a su delantero. Eso es posición inadecuada. En esta ocasión levantaron la bandera. Felipe. Viene avanzando decidido.
Y ahora... ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡Un fierrazo espectacular! ¡Qué monumento de anotación! ¡Deliciosa definición con clase mundial! Uno más a la cuenta de lo que viene siendo un arrastrón en toda la regla. Lo peor es que al parecer pueden caer todavía más goles. Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía. Y va para adelante. ¡Qué vole! Les marcaron posición adelantada. Alan. Coutinho. Y es una falta. El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente por esa falta. Han variado su juego de forma sumamente agradable. Por izquierda, por derecha y también han entrado por la mitad. Busca su delantero. Y ahora ya tiene la pelota. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Ah, no, bueno. Esas no se pueden perdonar. Thiago Silva. Felipe Coutinho. Se tropieza. ¡Hay peligro! Muy, pero muy alto el balón. Mala fortuna para aquellos porque no lograron la anotación, pero nuevamente podremos ver que se sienten muy cómodos al contraataque. Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio. Se incorpora un corredor habilidoso que es muy rápido con el balón. Será una útil válvula de escape para el equipo. La maneja en largo. Mete la pierna y le gana la pelota. Cuidado, que esta es muy buena. Le pega desde ahí. Ahí tiene el rebote. ¡Toma, chongo, tu banana! ¡Qué golazo! Esto se está convirtiendo en una carnicería, doctor. Es parte del juego, señor Martinoli. Se vale ser despiadado. La buena onda se quedó en el vestidor. Brasil agota todos sus cambios. La recupera y puede volver a intentarlo. Sigue manejando la pelota fuera del área. Y va para adelante. La defensa tiene que replegarse. Recibe el pase en el área. Rodríguez. Y despeja del peligro inminente. Lerma. Dubán Zapata. Se emplea a fondo en el costado. Y es saque de esquina. ¿A quién irá dirigido? Último recurso defensivo. Aquí le va a dar. Aprovecha la oportunidad. ¡Qué buena parada! Situaciones como esta pueden resultar bastante amenazadoras, inclusive desde esa distancia.
Hay expectación en la media cancha. ¡Vuela y déjenlo volar! ¡Qué cabezazo! Muy buena parada del portero. Se desmarcó bien, encontró posición, pero simplemente no pudo definir. ¡La recupera! ¡Gran oportunidad que tiene! Intenta despejar. La ha recuperado. Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre. Eso pudo ser tarjeta, pero no para el árbitro. Pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte este jugador. Coutinho. Estupenda salvada de Ospina. Por los costados, quizá tengan mejor suerte. Aprovecha el espacio abierto. ¡Impacta al arco! Se quedó con las ganas de festejar. No hace falta ser un genio para darse cuenta que esto lo pudo haber hecho mucho, pero mucho mejor. Alan. Aquí hay mucho peligro. Thiago Silva. La alternativa ahora pasa para ellos. ¡Falcao! Eso sí que es pararse de largo. La patea hacia adelante. Daniel Alves. Busca a su delantero. Pues sí, es un fuera de lugar de... Está clarísimo que la propuesta del rival es tirarte la línea hasta arriba, jugar al fuera de lugar, y los rivales no se han dado cuenta que desde el inicio la propuesta es así. ¡Qué buena bola la han colocado! No, no va a llegar esa bola. James Rodríguez. Arremete. ¡Gran oportunidad! Cerca del palo derecho, pero no pasó nada. Cambio de juego. Le dan la vuelta a la jugada. Alan. Felipe Coutinho. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Y suena el silbatazo final. El griterío en el estadio es incesante. Se ha terminado el encuentro. Estoy seguro de que sueñan ya con el trofeo, pero hay que esperar un poquito de calma. Todavía falta mucho. Ese juego nos recuerda qué tan efectivo es el ataque por la mitad del campo. Si cuentas con los jugadores y futbolistas para ello. Tienen jugadores que funcionaron bien por la mitad de la cancha. Nos vamos. Sus amigos Luis García y Cristian Martinoli les agradecen su preferencia. Que tengan muy buenas noches. Doctor García, gracias por sus atinados análisis. Feliz de compartir contigo, mi Cristian.